Bueno, paso a contarte el tema que tenemos preparado para ahora. Ya lo tenemos allí en línea, como si fuera una llamada telefónica. Lo tenemos a través de Zoom a Félix Segarra Orlando. Él es actor de la serie documental En esta oportunidad, Unidos seremos invencibles, los hermanos afro, que tiene que ver con la temática de la comunidad afro aquí en la Argentina. Así que ya te saludamos, Félix, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y bienvenido a este espacio. Y queremos enterarnos un poquito de cómo va a ser esta serie documental. Mira, la serie es una ficción, antes que nada, sí, quiero aclarar eso. No tiene un rigor histórico. Bien. Tiene, obviamente, muchos datos y nosotros nos basamos en eso como para contar la historia, pero no es un documental, sí, es una ficción. Bien, y esto perfecto. Lo digo porque, porque hay mucha gente mucho más informada como para dar un rigor más histórico, ¿no? Uh-huh. Esto tiene un formato de sitcom, así que bueno, estamos contentos porque es el primer formato audiovisual afroargentino, uh-huh. Así que también, bueno, estamos rompiendo con eso. Félix, el hecho de que no hay, negro, bueno, encima también hacen este formato. Bien. Félix, ¿cómo llegaste a la participación en esta serie? Mira, a mí me convocó Whitney Dorsey, que es el director de la serie y es el guionista, que yo lo conozco hace varios años porque él también es actor al igual que yo, entonces nos conocíamos por cruzarnos en casting para publicidades, que bueno, él también trabaja en eso. Así que él quería un actor afroargentino y bueno, acá estoy. Uh-huh. Me sumó a la propuesta. Y el abordaje de esta serie, de esta ficción, ¿a qué apunta? Mirá, lo que nosotros mostramos ahí son, bueno, a través de datos históricos, cómo fue invisibilizado, ¿no?, el aporte negro dentro de la historia argentina y cómo eso tiene una repercusión al día de hoy, ¿no?, uh-huh. A través de todo el racismo estructural o institucional que tenemos en Argentina. Uh-huh. En tu caso, Félix, ¿cómo es? ¿Vos tenés ascendencia? ¿Sos de la comunidad? ¿Cómo es en tu caso? Yo soy argentino. Uh-huh. Mi viejo es peruano. Sí. Por parte de él, vengo de África, de la trata esclavista. De hecho, mi apellido es Segarra, ajá, de parte de él. Pero, bueno, como mucho afrodescendiente, no sé cuál es mi verdadero apellido, porque obviamente Segarra no es el apellido que tenía en África, sino el apellido de los dueños de mis antepasados, digamos. Claro. Y Borlando, mi apellido materno, uh-huh. Vengo de Italia, así, uh-huh, que soy como una mezcla. Una mezcla de, sí. Y comentame un poquito cuál es... Sí. Muchos argentinos, ¿no? De hecho, somos una mezcla somos un crisol. Claro, pero bueno, una mixtura, ¿no? Se da, sí. En la serie mostramos esta idea de que no somos nada más que un crisol que viene de Europa. Somos, claro, también originarios de América, somos originarios también de África, traídos a través de la trata, así que bueno, eso queremos mostrar en la serie. Ajá. Félix, y esta participación en la serie, ¿cómo te resultó? ¿Cuál fue tu experiencia de trabajo? Mirá, fue súper enriquecedora desde el momento uno. Porque bueno, yo nací acá en Argentina y como todo argentino nací con la misma educación que tenemos todos, ¿no? Acá. Entonces, toda mi parte, mi 50% negro estuvo como invisibilizado, entonces había muchas cosas que yo no sabía de mi propia identidad. Y me fui acercando gracias a sumarme a este proyecto, sumarme a trabajar con mis compañeras negras que ahí justamente están en escena. De compartir el día a día del rodaje, de escuchar las vivencias que habían tenido de ellas o ellos, mis compañeros detrás de escena. Uh-huh. Fue como decir, mirá, wow, sufriste las mismas cosas que yo, pasaste por las mismas cosas que yo, tenés la misma resiliencia que yo por haber vivido esas cosas. Entonces fue como súper enriquecedor, uh-huh, súper enriquecedor. Uh-huh. ¿Ya habías participado en algo similar antes o esta es la primera vez? No, de hecho... Así como ficciones, lo primero que se hace en Argentina, de hecho. Ajá. Por eso estamos también tan contentos de que esto salga a la... Bien. Yo siempre trabajé como actor, pero en publicidad, ¿viste? Así, claro, que no, siempre como para afuera. Acá Argentina no tiene un mercado para el negro, digamos. Sí, entonces, sí.
también es importante. ¿Y cómo ves hoy, cuál es tu evaluación de la situación de la comunidad afro dentro de la República Argentina? Y mirá, como te nombraba hoy, hay un racismo estructural que está muy, muy latente. ¿Sí? Y cuando digo racismo, no me refiero nada más al fenotipo que tengo, que yo soy más moreno, ¿no? Es el racismo estructural está en todos los que son afrodescendientes, ¿viste? Bueno, ahí no se ven como yo, sí. con rulos, con una tez un poco más oscura. Pero vas a barrios populares y hay racismo criollo, uh-huh. y tenés gente que la matan diciéndole negro de mierda, no pueden llegar a lugares de trabajo más que podrían sacarlos de donde están, sí. justamente por este racismo, ¿no? Uh-huh. Y existió y probablemente siga existiendo, pero bueno, proyectos como este quieren visibilizar que hubo argentinos afroargentinos desde siempre, y justamente la idea es, bueno, visibilizarnos para que esa denominación que tenemos nosotros como negros llegue a todos lados en Argentina y diga, bueno, somos parte también, claro. ¿sí? Entonces eso quizás el día de mañana sea como, bueno, no es que vienen de afuera, son parte de nuestra idiosincrasia. De hecho, muchas de las cosas que tenemos, como el tango, el dulce de leche, son de raíces africanas. Entonces, si uno como argentino entendiera esas cosas, bueno, miraría al negro o al afrodescendiente con otros ojos. No como aceptándolo, sino como formando parte de lo que es Argentina en sí. De la sociedad, sí. Y con esto se lucha todavía porque hay que hacer una gran deconstrucción, como venimos hablando, con respecto a estos temas, ¿no? Como con respecto al tema de la violencia de género y otros tantos temas que todavía en la sociedad hay que trabajarlos un montón, porque hay muchos discursos, muchos enunciados, pero en la práctica se ven todavía estas discriminaciones, ¿no? Félix, tal cual. Bueno, hablando específicamente de la serie, ¿cuándo se va a estrenar o ya se estrenó? Comentanos un poquito de eso. No, mira, se va a estrenar en breve, sí, ya está terminando la postproducción y bueno, esto lo sabe más el director, que está todo en esos temas, ¿viste? Sí. Yo soy el actor, pero sé que en breve. Ya hay unas tratativas como para ver dónde se va a terminar de reproducir. La idea era en YouTube, pero bueno, vamos a ver si podemos pasarla en otros canales como para que tenga más fuerza y más llegada, ¿no? Buenísimo. Porque la verdad que quedó un laburo súper fuerte, súper sí. prolijo y no quiero desmerecer a YouTube, obviamente, pero como que ponerlo nada más que en YouTube sería como restarle la fuerza que puede llegar a sí, tener. Faltaría como entonces más visibilización, ¿no? Canales. Sí, sí, sí. Félix, por último, bueno, te consulto, ¿dónde vos naciste? ¿Acá en la Argentina? ¿De qué provincia? Soy de Buenos Aires, yo nací en la ciudad de La Plata, ¿sí? Así que, nada, bueno, nací hace ya más de 30 años y, bueno, tengo familia, mi hijo es de Perú, como te decía hoy, sí. y venimos de allá también, de un... Como mucho pasa acá, ¿viste? En el interior, son familias pertenecientes a pasados de trata. Bueno, vine acá a mi viejo, conocí a mi vieja argentina, blanca, el súper negro, yo salí ahí en el medio, así que... Bueno, Félix, un gusto, la verdad, enorme hablar con vos y estaremos atentos al estreno de esta serie, de esta ficción que nos interesa muchísimo y también compartir con todos los que podamos. Así que un gran abrazo, un saludo y gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias a ustedes por la convocatoria. Gracias, nos vemos. Bueno, charlábamos entonces con Félix, este actor, ¿no?, de la serie ficción Unidos Seremos Invencibles, Los Hermanos Afro, que será transmitido aquí por la Televisión Universitaria de Misiones, por UNAM Transmedia. Así que nosotros orgullosos de compartir este contenido también. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más aquí en el día.